otra cámara, ¿va? La de la computadora. Sí, aquí estamos con doble cámara y ya iniciando. Muy bien, bueno, pues muy buenas tardes. Saludos a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Estamos en vivo en la ciudad de Ensenada. Estaremos charlando en los próximos minutos con Germán Gómez Pimentel, quien es el activista, abogado, maestro candidato no registrado. Bueno, es una lista larga de las cachuchas que tiene Germán, y que vamos a tocar varios temas. Vamos a abordar algunos asuntos relacionados con las decisiones que han tomado los partidos políticos en estos últimos días, de estas separaciones, alianzas, no alianzas, etcétera. Y también de seguimiento a lo que ya había estado hablando Germán con nosotros en una entrevista previa, relacionado con esta alternativa dentro de la boleta electoral de los candidatos no registrados, que es precisamente el tema central de la entrevista y el acercamiento que hemos tenido con él. Germán, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, gracias Ricardo por tu invitación, y pues aquí estamos para contestar ahora sí las inquietudes y preguntas que tienen nuestros seguidores y también igual los de tu plataforma. Claro, pues si gustas platicarnos de entrada, ¿cómo te ha ido en estas últimas semanas de la última vez que platicamos? Si has tenido algún acercamiento, ¿qué te han comentado en relación a esta alternativa que planteaste de la candidatura no registrada? ¿Sigue dándole forma a la viabilidad? ¿Cómo está el estatus, digamos, ahorita de esto? Mira, me encuentro muy contento por la gran aceptación que ha tenido este proyecto. No me lo imaginaba, la verdad. Creía que iba a tener alguna dificultad, pero gracias a Dios se nos ha concebido una puerta muy grande para poder llegar a más gente, a más personas, a poder convencer de nuevas opciones ciudadanas, y sobre todo ver en esta proceso electoral, ver una más opciones en las que la ciudadanía pueda expresar su voto. Definitivamente hemos visto con gran desilusión cómo los partidos políticos, te lo comentaba, es una palabra suave, ¿no? Desilusión. Exactamente, te lo comentaba desde la primera entrevista, cómo han desgastado el poder que tienen sobre el supuestamente organizar a la sociedad, en la cual no han hecho su trabajo, su función, su objetivo. Y es ahí donde se abren este tipo de posibilidades, en la que la ley nos permite poder participar y ser una nueva opción. Ok. ¿Cómo ves el hecho de que, en el caso de lo que pasó ayer del Partido Revolucionario Institucional, de esta declaración que hizo el líder estatal de este partido para aliarse con la candidatura de Han Rong, de otro partido que no es el que iba en alianza con el PRI, de que dicen unos del PRI que nada más es una fracción, otros dicen que no? ¿Cómo has percibido todo eso? También el tema de Fuerza por México, que se decantaron por la candidatura de Marina del Pilar. Dicen, nos vamos nada más con lo de gobernador, lo mismo hizo el PRI, ¿no? Nada más vamos a apoyar a la gubernatura, pero también nosotros nos mantenemos, ¿no? Pero ya ahí se pierde toda la esencia de las ideologías partidistas, las plataformas justamente que tienen que presentar ante el Instituto Estatal Electoral, se mezcla todo y es una revoltura de ideologías, ¿no? ¿Cuál es su percepción en relación a eso? Mira, en una sola palabra te la resumo como una traición a la ciudadanía. Definitivamente no hay una honestidad, un trabajo en el que puedan demostrar a los ciudadanos que son una opción efectiva para poder gobernar. Y desgraciadamente hemos visto que cada vez ellos solos cavan su propia tumba. O sea, primero cuando tienen el poder y que no han dado el resultado que la ciudadanía espera, o las promesas que hicieron desde un inicio, sí, no las cumplen. Y segundo, cuando están en la campaña desde estas plataformas, vemos cómo traicionan sin tocarse el corazón, sí, al ciudadano.
Y aquí te voy a mostrar, simplemente me traje y ya la leí completamente, la plataforma política, aquí la puedes ver. Esa es de la Alianza por Baja California. De la Alianza, uh-huh. Exactamente, por Baja California, donde firman el PRI precisamente como partido principal, el PAN, uh-huh, y el PRD. Entonces, leyendo esta plataforma, encontramos que hacen muchos compromisos con la ciudadanía, en la que yo me pregunto y les pregunto igual a estos partidos políticos, ahora cómo las van a cumplir si firman un compromiso de alianza, de unión de esfuerzos. Entonces, al momento de dividirse, de dividir el voto, o simplemente este tipo de situaciones de que los militantes, porque no podemos decir que todo el grupo del partido se va a ir a la tendencia a apoyar a este candidato. Los pocos que se puedan pasar a este partido, pues desafortunadamente dan esa imagen o esa mala imagen de traición al pueblo. Entonces, si desde este inicio vemos que hay una actitud en la que no respetan al ciudadano, definitivamente cuando estén gobernando, pues ninguna de las propuestas que aquí, claro, hacen, ¿cómo vas a pues confiar en las promesas, ¿no? Se pierde toda esa pues principios, valores, no existen, o sea, ya es, todo se vale, ¿no? O sea, se vale decirte una cosa y después decir otra cosa y después otra e irme con el enemigo y político, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces se pierde todo esto. Y de ahí la importancia, justamente antes de la iniciar la entrevista, del tema del que haya más opciones, no nada más estos nuevos partidos que de repente surgen, ¿no? Y que se les llaman satélites de otros partidos, que ya vimos por qué. Otra opción, ¿qué otra alternativa existe para que las personas puedan realmente participar en el proceso democrático, no ser engañados o no sentirse engañados tan fácilmente? Y ahí entra nuevamente, y creo que adquiere mayor relevancia, correcto, el tema de los candidatos no registrados. Ese espacio en blanco que nos mostraste la vez pasada en las boletas, que pocas veces nos damos cuenta o vemos o le damos el valor del por qué está ahí. Y es esa opción. Cualquier persona puede aspirar a ser electa sin necesidad de estar dentro de un partido político como tal, que trae todas esas implicaciones lamentables que hemos estado viendo. Es correcto, mira. Yo creo que esto le da ahora sí la apertura directa a este tipo de opciones, a candidatos ciudadanos que no traemos ningún compromiso con ningún partido, con ninguna ideología, solamente con el principio de poder hacer mejor nuestro trabajo, con la honradez, con la lealtad, con la verdad, porque eso es lo único que nos queda a los ciudadanos, poder ver a la cara al otro ciudadano para poder cumplir lo que estamos prometiendo. Pero a final de cuentas, lo más lamentable, Ricardo, que estuve revisando también la ley electoral, que desafortunadamente no hay una legislación clara, que también sabemos que los mismos partidos políticos son los que propician que no esté claro, estas reglas del juego, uh-huh, para que pase precisamente este tipo de situaciones, sí, y que se puedan brincar de un lado a otro como marranos, pues, de un corral a otro, y que no pase nada, y que a final de cuentas, dijiste corral, que bueno que no dijiste chiquero también, ¿no? Correcto. Entonces, ya es hora en que los ciudadanos retomemos el poder para poder hacer verdaderas reglas claras, más enérgicas, porque desde mi punto de vista aquí primeramente hay un delito muy grave, o sea, definitivamente, claro que todavía no está en la ley, pero sí, para nosotros los ciudadanos sí es un delito muy grave, que le llamamos el desvío de recursos públicos. ¿Por qué el desvío? Porque el Instituto Electoral les asigna una cantidad millonaria, aquí te las voy a mostrar, mira, ajá, para que puedan ver nuestra audiencia. 48,374,776.41. Correcto, casi total, 50 millones de pesos. Entre todos los partidos. Entre todos los partidos, aquí está en juego casi 50 millones de pesos en la que les debería dar vergüenza que en una plena pandemia estén despilfarrando, tirando a la basura esta cantidad de recurso público, y que es dinero tuyo y mío. Claro. Entonces, no se vale que
un partido brinque ahora sí al que dice que va de puntero y se vaya a apoyar a otro candidato, y que deje en juego todo el recurso que ya gastó, que ya tiró para un candidato. En este caso estamos hablando de dos partidos, tanto el PRI y este partido nuevo de Fuerza por México. O Fuerza por México, en la que están haciendo este tipo de maniobras sucias, y que le dan a entender a la ciudadanía que no les interesa el buen uso del recurso público. Entonces, si lo hacen en este momento, antes de llegar al poder, imagínate cuando ya estén en el poder. ¿Qué va a pasar? Definitivamente van a tener ahí manos libres para poder ahora sí, robarnos libremente, o sea, porque lo están haciendo desde este momento. Y bueno, en el caso del beneficiado del PES, Hank Ron, pues no dice nada, se queda a gusto, ¿no? Porque todo le conviene. Ahí debería ser también igual culpable, y también debería tener algo Como dice el dicho, Germán, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Correcto, porque está aceptando un recurso que no es de él. Definitivamente él tenía ya asignado un recurso público para hacerlo eficiente, y está aceptando otro recurso, pero aquí es donde te digo que no vemos reglas claras, porque los mismos partidos políticos no dejan llegar a los ciudadanos, y la ciudadanía, pues nos quedamos nomás como espectador, un espectador desilusionado, y lo único que nos... muchos de las personas, su reacción es no ir a votar. Con este tipo de hechos... ¿Para qué voy? O sea, dicen, de todas maneras, no voy a votar, pero vengo yo muy contento porque ya hay una opción, y la gente me dice, qué bueno que hay una opción leal, que habla con la verdad y que quiere cambiar las cosas. Entonces, de ahí, pues este tipo de escenarios nos ayuda muchísimo para poder tomar esa fuerza. Es la única oportunidad que tiene el ciudadano de hacer el cambio, decirle a estos partidos adiós, inclusive hasta cerrarle la llave del financiamiento, porque en base al porcentaje de votación les asignan estas cantidades millonarias. Y si le cerramos nosotros los ciudadanos la llave de cero votos a estos partidos, estos 50 millones de pesos van a estar en obras, van a estar en otros rubros que más necesitamos los ciudadanos. Y es por eso que necesitamos que los ciudadanos lleguemos al poder, para poder primero quitar estos privilegios que tienen los partidos políticos, y segundo, poderlos sancionar. Poder tener a partidos más responsables, con mejores propuestas y sobre todo más responsables. Pero si las reglas del juego no nos lo permiten, tenemos que buscar espacios ciudadanos para poderla hacer realidad. Claro, y pues ya con todo lo que hemos visto también a nivel nacional de los memes y de los videos ridículos que de pronto sacan muchos candidatos de todos los partidos políticos, pues con mayor razón nos cuestionamos realmente en qué se está utilizando el dinero que va de los ciudadanos a los partidos, ¿no? Lo están utilizando nada más para generar prácticamente basura mediática, o no sé cómo lo podemos llamar. No está canalizado apropiadamente, no se percibe canalizado apropiadamente para lo que debería ser, de que nos planteen sus propuestas, de que hagan llegar los mensajes de la manera más clara posible. Y lo usa nada más para hacer shows, para hacer como payasadas, para hacer circo mediático. Y todos nos quedamos todavía con el ojo cuadrado cuando, aparte de eso, se cambian de ideología, ¿no? Correcto. A mitad del proceso. ¿Estaría en posibilidades México ya de cancelarle los recursos públicos a los partidos? ¿Eso sería una buena ruta? Correcto. Mira, yo creo que aquí es... tenemos que propiciar los escenarios propicios de que la gente no se vaya con la ilusión, con la finta, como decimos de este lado, ¿no? En el norte. Tiene que abrir los ojos de que cuando ve grupos numerosos en las esquinas repartiendo volantes o tratando de convencer, no es de que son o tienen la fuerza suficiente para poder obtener el voto. Te venden esa ilusión, inclusive hasta en las mismas fotografías, en espectaculares, en comerciales, en donde salen con dizque gran número de gente, pero no llegan ni a 100 ni a 200. O sea, la gente tiene que abrir los ojos de que esos grupos no son tan numerosos. Los que sí son más numerosos, primero,
es la gente que no está votando. Estamos hablando de un 70% de la ciudadanía que no está votando y le está dejando en las manos de ese 30% de poder decidir. Y de ese 30%, solamente el 5% son militantes o simpatizantes de un partido político. O sea, político. Que un grupo pequeñito, o sea, es un que grupo define. Muy pequeño que define o que trata de convencerte, o como a mí, que me han enviado comentarios en la que me una igual, de la misma manera, a cierto candidato, sí. Ofreciéndome propuestas de empleo. O sea, a final de cuentas, aquí los que salen perdiendo es la ciudadanía, o sea, porque a final de en este tipo de propuestas, pues los mismos partidos políticos saben que necesitan conseguir de más votos. Entonces van a buscar de todos los medios, desde una despensa o una cantidad mínima o un disque empleo que te prometen, a poder llegar al poder. Pero ya una vez que están ahí, muchas de las veces hemos visto cómo le han dado la espalda inclusive al mismo pueblo. O sea, desde ahí hemos y estamos convencidos de que esto no está funcionando, que es un vicio que se va reciclando, cíclico. Cada proceso electoral se va haciendo un ciclo vicioso y vicioso y cada vez más vicioso, y caemos con más sorpresas, más vicios, y tenemos que cortar. Y cada vez más bajo, ¿no? Sí, o sea, cada vez las formas, más bajezas, formas, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque las reglas del juego te lo permiten. Y como no hay una sanción severa, ajá, o clara, o simplemente son sanciones económicas que tampoco les cuestan a ellos, ojalá les costaran a los dirigentes. La multa, ¿no?, la pagan con dinero público. Exactamente, o sea, la pagan con el mismo dinero que les asignan. Entonces, pues sí. Realmente no es una multa, o sea, es una sanción pequeña que les otorgan y que ellos mismos siguen sobreviviendo, y permitimos nosotros los ciudadanos que este círculo vicioso funcione y que en el proceso electoral sean los que estén en el poder. Entonces, desde mi punto de vista, debemos de abrir estas opciones ciudadanas, porque mira, qué comparación te traigo precisamente la distribución de cómo hace el propio Instituto Estatal Electoral. Como lo puedes ver, esto lo imprimí de la página del Instituto Estatal Electoral. Okay. Y aquí te hago un comparativo de lo que ellos supuestamente le asignarían al candidato independiente, y sería la ridícula cantidad de 500,000 pesos comparada, digo la palabra ridícula comparada, claro, a los partidos políticos, sí, claro, que es una cantidad millonaria también, es, sí, una cantidad increíble, pero 500,000 pesos contra millones, contra 50 millones de pesos. Parece poco, ¿no? O sea, no estamos hablando ni del 1%. Entonces, sí, yo creo que ahí tenemos que buscar que ese piso sea parejo para los ciudadanos. En este tipo de candidaturas, como las que nosotros representamos, pues vamos con cero financiamiento, con nada. Entonces yo me lo estoy pagando, y muchos me han preguntado también, y yo se los he contestado vía correo electrónico, mensajes, todos los correos y mensajes yo los contesto, tú los has visto, yo, sí, he sido testigo, siempre he dado la cara en tanto a las ofensas, en cuanto a las propuestas a veces que nos hacen, todos hemos invitado a la ciudadanía que abra los ojos y que despierten en que necesitamos estas nuevas opciones ciudadanas. Necesitamos que dejar claro de que si un ciudadano se atreve con una propuesta valiente a ser candidato sin ningún recurso, vamos sin ningún recurso. No tenemos nosotros, si ustedes pueden ser testigos, yo no tengo ningún espectacular en ninguna ciudad, en ninguna colonia. No llego ni a folletos, es más. La propuesta la hemos multiplicado a través de redes sociales. Hemos utilizado las redes sociales, la recomendación personal, las reuniones personales, así como en este momento que esta invitación que nos está haciendo para estar presente en los medios, que también igual dentro de los medios de comunicación, pues no nos abren a todos los medios de comunicación, porque tú lo sabes también. Sí, ahí hay mucha parcialidad.
y pues estamos en los medios que realmente quieren llegar a la verdad, o sea, a darle oportunidad a todos los ciudadanos para poder hacer públicas nuestras propuestas. Y es ahí donde hacemos y llegamos a todos esos rincones, pequeños rincones de convencimiento a la ciudadanía para que puedan hacer ese cambio. El 6 de junio es tu poder como ciudadano de marcar esta diferencia o dejar a los mismos que gobiernen, quítate esa etiqueta de que porque cuentan con cantidades millonarias o porque traen carros blindados o grandes camionetas, porque hasta Morena, que se dice austero, ¿verdad? Sí, lo estamos viendo que maneja lo mismo que hacían los partidos tradicionales. La Suburban, ¿no? Estamos viendo que no hay ninguna diferencia. Abre los ojos, ciudadano, de que debemos de romper con este sistema. Y el poder lo tienes tú. Cada uno de nosotros tenemos el poder en la boleta electoral. Y si hacemos esa diferencia, vamos a romper con todos estos modelos viejos y crear nuevos paradigmas de progreso. Paradigmas en la que te invito a ti, que me envíes tu propuesta, te unas a la participación, a un gobierno que estoy promoviendo, un gobierno completamente abierto. Ustedes me conocen, has visto que estoy muy bien preparado dentro de las nuevas ideologías del gobierno abierto. He dado hasta conferencias de gobierno abierto, de transparencia. Hemos estado juntos en reuniones de transparencia, de combate a la corrupción, pero hasta ahí queda. Queda solamente en una presentación, por decirlo así, de números, de disgustos, porque pues claro que nos da coraje ver que cada vez hay más robadera, cada vez hay más desvío de recursos, pero no tenemos el poder de cambiar las cosas. Y es por eso que te pido tu voto diferente. Es más, no me vas a ver en la boleta electoral para que veas que desde ahí somos diferentes. Tienes que escribir mi nombre, Germán Gómez Pimentel, dentro del espacio que está hasta en la parte de abajo de la boleta electoral, y ahí vas a hacer la diferencia. Al momento de escribir mi nombre, yo estoy consciente que estás primeramente consciente de que conoces nuestras propuestas, conoces nuestros principios, conoces nuestra trayectoria, y por lógica llevamos ese gran compromiso, esa gran carga para poder hacer los cambios que nosotros necesitamos en el nuevo gobierno que queremos emprender. Darnos la oportunidad, esa oportunidad que Baja California necesita, porque si no vamos a pasar otros 6 años y la situación cada vez viene peor. Baja California necesita, para empezar, necesita un gobernante que no sea el levantadedos del presidente, porque el presidente desde este momento, y lo hemos también discutido en noticias, nos ha dejado desprotegidos. Por eso el crimen está incrementando de manera exponencial, porque no está metiendo ni las manos. Con esa política de abrazos y no balazos no sirve de nada. Los delincuentes no trabajan así. Claro. Entonces tenemos que trabajar con inteligencia, con todo el peso del Estado para poder limpiar a Baja California. Baja California es un cementerio, y cada vez es un cementerio tanto de la delincuencia organizada y ahora hasta por el COVID. Y por el COVID en el sector salud también vemos una gran crisis de medicamentos, de médicos, de hospitales, y necesitamos detonar ambos sectores. Es una gran responsabilidad que tenemos nosotros los ciudadanos, y si tú me haces oportunidad, yo te voy a abrir las puertas de lo que está pasando en todos los sectores del Estado para poder solucionarlo, poderle dar una solución integral, una solución verdadera. Pero tú tienes el poder, tú como ciudadano tienes ese gran poder. Que no te confundan, porque a mí también me han tratado de confundir, que no te confundan, porque al final de cuentas la decisión la vas a tomar tú. Sí, puede haber campañas multimillonarias, pero al momento de votar las personas son las que deciden, ¿no? Para quienes no están familiarizados con lo que estamos charlando ahorita, les recordamos que Germán está aspirando a la gubernatura del estado a través de la forma
en la que se puede ejercer el voto, denominado el voto no registrado, que es esa casilla en blanco que aparece en las boletas y donde los ciudadanos que van a votar pueden poner el nombre de la persona que desean que sea la persona electa, más allá de las opciones que están en el resto de la boleta, que son lo de los partidos políticos o coaliciones o alianzas. Habitualmente ese espacio, Germán, se usa para, como mencionabas la vez pasada, ¿no?, para nombres o manifestar la inconformidad de que no me gusta ninguno, etcétera. Pero tiene un peso real en el que se puede realmente, valga la redundancia, hacer que alguien llegase a ganar si se obtiene mayoría a través de ese procedimiento. Es decir, si todos votaran Germán Gómez Pimentel en este recuadro y tienes mayoría de votos con ese nombre, ganas. Correcto. Y legalmente, porque ahí está la opción dentro de la boleta, ¿no? Correcto. Entonces, parece así como chistoso de por qué no nos habíamos dado cuenta antes, ¿no? O por qué no habíamos pensado realmente en la importancia que tiene esta opción, que ahí ha estado durante muchos años, pero que no se utiliza. Y que también es importante que se pula, en cierto modo, creo, las reglas del juego, ¿no? Del funcionamiento de esa casilla, porque luego van a entrar un montón de vericuetos legales en los que no, es que no lo pusieron con mayúscula o lo vete a saber lo que sea, ¿no? Pero se abre una puerta, una opción adicional a todo el cochinero que estamos viendo de representación real y sin necesidad de recursos públicos asignados a esa candidatura. O sea, que es sumamente interesante. Y creo que vale la pena que, si usted no cree en ninguno de los partidos políticos que no le convencen y pudiese buscar otra alternativa, ahí está. Esta opción del voto no registrado dentro de ese recuadro. Mencionábamos también, hablábamos de las separaciones de los partidos, de las ideologías que ya no tienen ningún peso real a la hora de que están en la práctica los representantes de los partidos políticos, alianzas que nunca imaginamos que existiesen, como la alianza del PRI y el PAN. Se ha hablado mucho, pero dicen ellos que traían un objetivo en común, pero ahora resulta que se fueron con una tercera opción, los del PRI. Entonces es complejo el escenario, y el tema del financiamiento público también es muy interesante. En uno de los debates que me tocó moderar ahí en el Instituto Electoral, Germán, sí, y no alcancé a preguntarle porque se acabó el tiempo, del candidato independiente Ramiro Orea, en donde estaba haciendo este reclamo justamente de financiamiento que reciben los partidos, y dice, miren todos los millones que se llevan y los independientes les dan muy poquito, no es justo, piso parejo también decía, ¿no? Pero en ese piso parejo, ¿a qué se estaba refiriendo? Le preguntaron, bueno, decía él, renuncien a sus recursos públicos. Y le preguntaron, ¿tú renunciarías a tus recursos públicos como independiente? Y no dijo nada, no respondió. Entonces nos quedó la duda de si realmente lo que quería era más dinero o realmente quería que todos estuvieran sin dinero. Así es. Y yo creo que la última opción es la más justa para la población. Correcto. En base a lo que hemos visto, a lo que ha pasado. Ya el tema del financiamiento público para los partidos políticos debería repensarse y analizarse nuevamente. Y pues en fin, vamos a ver, ya faltan unos cuantos días. Están anunciados este fin de semana los cierres de campaña de varios partidos políticos. Creo que el día martes por allá es el último día formal para que hagan campaña. Entra este periodo que le llaman de reflexión. Correcto. Unos días antes de la elección. Y todos a votar el 6 de junio. Uno de los que están de las opciones va a ganar. Así que ya ustedes decidirán como ciudadanos. Tienen en su mano literalmente el poder de ejercer el voto de continuidad, de castigo o de buscar una alternativa, ¿no? Así es, Ricardo. Y solamente para ya concluir, realmente el voto útil, porque muchos de los partidos utilizan ese término, sí, el voto útil. Vete por el segundo, porque ¿no? Es el segundo o el candidato que va más arriba en las preferencias. Realmente el voto útil, realmente útil, es el que tú hagas libremente, en el que el voto que tú decidas, si decidiste por cualquier partido político, es tu elección, ese es el voto útil, pero ve a votar. A final de cuentas, no queremos ver una elección del 30% o de un porcentaje menor.
ojalá podamos ver del 80, el 90 o el 100%. Sería sorprendente. Sería sorprendente si vota un 15% más de, en esta elección y votan por esta opción, créelo que le damos la vuelta al marcador. Porque las encuestas son engañosas. Las encuestas no le preguntan a esa gente que no vota. Entonces, a final de cuentas, tenemos la alternativa de poder ganar. Nada está decidido hasta este momento. El 6 de junio se va a decidir. Entonces, sal y vota. Si nunca has votado, vota por esta opción completamente diferente, por esta opción ciudadana, y vas a ver que vamos a tener mejores resultados. Los que me conocen con una experiencia comprobada en la administración pública, y creo que voy a hacer cambios muy profundos para poder tener un mejor resultado. Yo también vivo aquí, mi familia vive aquí, y queremos ver un Baja California mejor, un Baja California que le podamos dejar a nuestros hijos de mejor desarrollo y con todas las opciones de progreso. Ese es el Baja California que yo estoy visualizando. Ya tenemos en la agenda internacional, Ricardo, el 2030, en donde ya se deben de utilizar energías completamente limpias. Ni el país, ni Baja California está dando pasos. No pinta que vayamos para allá, ¿no? Exactamente, uh-huh. En esta agenda. Claro. Entonces, si tú votas por nosotros, por esta opción, vamos a iniciar desde el primer día con la agenda de energías limpias en Baja California, completamente limpias. Ver un transporte público al 2030 completamente limpio, sin utilizar energías fósiles. Entonces, danos esa confianza para poder hacer esos cambios de tener una Baja California más segura, una entidad con mayor progreso, más saludable, con mejor educación, con mejores oportunidades. Danos esa oportunidad, tú tienes el poder. Y pues te espero este 6 de junio para que marque la diferencia. Muy bien, muchísimas gracias, Germán Gómez Pimentel. Y pues ya lo saben, y ojalá esto marque pauta para las siguientes elecciones, que ya le prestemos atención a la candidatura no registrada, que ya sea una opción, que haya más personas quizá que se quieran anotar. Entre más nos interesamos y participamos en la política, que en esencia no es mala, más beneficios tiene la democracia, es parte del proceso. Si no nos involucramos, como mencionaba Germán, ese 3, 4%, 5% del total va a ser el que va a definir el destino de todos nosotros en cuestiones de economía, en cuestiones de medio ambiente, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí está la invitación. Gracias, Germán, nuevamente. Gracias por las estadísticas y los números que nos diste, muy interesantes, y estaremos pendientes para el día de la elección. Hasta luego. Hasta luego, gracias.